De nouveau au salon virtuel organisé par France Espagne Éducation par rapport aux études supérieures en Espagne. Alors maintenant, on reçoit l'école de référence en marketing en Espagne, ESIC. Et ben, je remercie Giovanni qui a bien voulu nous accompagner aujourd'hui. On va faire l'entretien, disons, en espagnol. Buenos días, Giovanni. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, Caroline. Merci à toi para estar con vosotros hoy. Muy bien, bueno, explícanos brevemente, pues, ¿qué ofrecéis en ESIC? Bueno, como bien dices, somos aquí la referencia en España, los números unos en marketing. Pero en los 55 años que llevamos formando profesionales, también nos hemos especializado en business y también en las nuevas tecnologías y todo el mundo de la transformación digital. Llevamos ya una comunidad con 62.000 alumnos y es un placer que tú eres uno de nuestros 62.000. Efectivamente. Y llevamos 83 nacionalidades diferentes en nuestra comunidad de antiguos alumnos, por eso somos una escuela muy internacional, como podéis ver. Y la verdad, ya tenemos una comunidad de alumnos franceses bastante grande, que espero que en futuro va a ser aún más grande. Muy bien, sois una universidad internacional, como bien has dicho. ¿Eso también se repercute en la cantidad de formaciones que podéis proponer en inglés o en otros idiomas? Sí, la verdad es que en los años pensamos que el inglés ha tenido, el español es un idioma fundamental, pero el inglés también, tener una formación en inglés seguramente puede ser una cosa muy positiva para nuestros alumnos. Por eso tenemos tres carreras completamente en inglés, que son International Business, que acabamos de lanzar, luego Business Administration y Marketing, al 100% en inglés. Estas carreras las tenemos también al 100% en español. Luego tenemos nuestra carrera en Digital Business, es bilingüe. Los dos primeros años son en español y el tercer, cuarto año son en inglés. Esta carrera, la verdad, fuimos los primeros a lanzarlas aquí en España. Llevamos ya 6 años con un tema que de verdad es muy importante por la transformación digital, que es un tema actual en el mundo de la empresa. Empresa fundamental. Sí, y en el futuro, claro, hay ya nuestra primera graduación de estos alumnos ha tenido mucho éxito. El 90% de ellos ya después de 6 meses tenía un trabajo. Y la verdad, y luego tenemos también una carrera en publicidad y relaciones públicas, que esta sí que es solo en español. Nuestras carreras son 4 años, pero luego hay la posibilidad de hacer un diploma avanzado. Y esos diplomas avanzados son títulos propios que son muy demandados en el mercado. La verdad es un orgullo para nosotros, y eso lo comparto con vosotros porque es una noticia de una semana, de lanzar el primer título en España en sostenibilidad. Y es un tema muy importante, creemos, porque en todos los días pensamos que estamos enfrentándonos en un tema de ecosostenibles y creemos que las empresas necesitamos esta responsabilidad corporativa. Por eso sostenibilidad es nuestra grande novedad de este año. Pero otros títulos superiores, que serían este quinto año de especialización, que nuestros alumnos acompañan sus estudios, son emprendimiento e innovación, otro seguramente tema muy actual, y luego, claro, global marketing para alumnos que no han estudiado la carrera en marketing, pero claro, estudiando en ESIC, quieren tener esta formación en marketing en la universidad de referencia sobre este tema, y luego negocios digitales, porque pensamos que es un tema transversal para todas las carreras, tener una formación en este ámbito. Y luego, claro, también vemos un poco que en el futuro necesitamos también estos perfiles más tecnológicos. Por eso tenemos también la posibilidad de hacer este título superior en Data Science. Vale. Has hablado de los grados. También tenéis la posibilidad de hacer dobles grados, incluso másters o otro tipo de formación.
Sí, llevamos estos, nosotros llevamos años teniendo formación tanto como de universitaria como de posgrado. En posgrado, claro, empezamos con marketing cuando hace 45 años, cuando aquí en España nadie hablaba de marketing. Y yo creo que en pocos sitios de Europa había ya sí, maestrías que tenían solo marketing. Y es verdad que también tenemos formación en International MBA, en finanza, tenemos programas en inglés, tanto como en español. Nuevas tecnologías. Empezamos hace 20 años a tener los programas en marketing digital, en Big Data y también en Digital Business. Por eso la verdad que la escuela ha siempre tenido un recorrido en el mundo en el entorno de los negocios, pero también con especializaciones. Por ejemplo, somos la escuela de referencia en marketing, pero también hay puntos muy críticos como mercados que demandan, como el marketing de la moda y del lujo, el marketing deportivo. Nosotros tenemos programas que pueden ser programas superiores que duran 6 meses o un máster de un año que Más pueden más específicos. específicos. Vale. A nivel de procesos de admisión, imagino que si tenéis formaciones en inglés, ¿hay algún criterio de selección a nivel de idioma o para los cursos en español también? Sí, para ambos pensamos que sobre todo cuando eres un alumno internacional tiene que tener un nivel B2 en estos idiomas. Por eso, tanto como si vas a estudiar en inglés, tanto si como vas a estudiar en castellano, ahí nosotros recomendamos tener un nivel B2 certificado, que puede ser un TOEFL, un IELTS o otros certificados que sean oficiales. Y para español hay ya tanta elección también en este idioma. Podéis hacer un DL, podéis hacer un CL que os certifican vuestro B2. En el caso no habéis aún alcanzado este nivel, podéis empezar a hacer una prueba de idiomas con nuestro centro de idiomas, certificar vuestro B2 por el proceso de admisión y luego entregar el certificado más Vale, adelante. el certificado es obligatorio en el momento dado presentarlo. Sí, por ahora sí, y creemos que es también una garantía para las familias para impartir una educación en un otro idioma. ¿Algún requisito más a nivel de admisiones o por Bueno, algún programa en concreto? la verdad que me gustaría ir más en el detalle del proceso de admisión, que es un proceso muy práctico. Somos una de las pocas escuelas de negocios que pide ya en el proceso de admisión un caso práctico que los alumnos tienen que hacer en el idioma donde van a estudiar y luego tienen que hacer una entrevista en el idioma donde van a estudiar para ver su motivación, su también predisposición a la carrera que van a estudiar. Vale, hoy no estamos en las instalaciones, pero yo he ido a verlas y sé que tenéis unas instalaciones de SICTEC. ¿Para qué sirven este tipo de instalaciones? Como antes he dicho, Carolyn, creemos que las nuevas tecnologías en el mundo de la empresa son fundamentales. Estamos en el proceso de integración y ESICTEC nace de una necesidad para acercar nuestros alumnos al mundo de las nuevas tecnologías. Tenemos tres focos: realidad aumentada, como has visto, has probado tú Sí. misma las gafas de esa realidad aumentada. Luego tenemos nuevas tecnologías robóticas que son también una parte importante. En el futuro tenemos bien integrarlas en nuestro día a día y también en nuestro día a día profesional. Por eso ahí intentamos de organizar talleres donde nuestros alumnos pueden entrar en contacto con esta realidad. La verdad que ESICTEC ha nacido hace 2 años, pero ya lleva 2 años teniendo un crecimiento. Las últimas tendencias a nivel de robótica, las últimas por ejemplo, has visto que también tenemos impresoras 3D Sí. que la verdad ayudan a nuestros alumnos a ponerle en contacto con el mundo
de las nuevas tecnologías. Creemos que es una parte fundamental Sobre todo por ese nuevo programa de transformación digital, imagino que ya les ponéis en contacto con esas empresas más tecnológicas. Sí, la verdad en sí que es obligatorio hacer una práctica de 300 horas y la verdad que todos los que salen del mundo de digital business ya están en contacto con startups o empresas de robótica, pues, si ellos quieren hacer ahí unas prácticas. Y yo creo que es un paso importante para nuestros alumnos porque le damos la posibilidad de estar en contacto con instalaciones que son únicas en España y somos una de las pocas escuelas de negocios en Europa con estas instalaciones, porque recordamos que sí, antes de todo es una escuela de negocios, pero que apuesta por el futuro. Y creo que ESIC-TEC es nuestra, más que apuesta, es La nuestra. fuerza, Esta es ¿no? nuestra fuerza por el futuro. Y la verdad es que están bienvenidos nuestros alumnos futuros. Espero que a visitar ESIC-TEC para ver qué significa estar en contacto desde el primer día con esta nueva realidad. ¿Algún ejemplo de empresas donde se pueden realizar prácticas, que sea en España, se puede hacer prácticas en el extranjero también? Sí, la verdad que se puede hacer ahí programas de prácticas en el extranjero, en España. A ver, yo digo siempre una cosa, entráis en cualquier departamento de marketing de una multinacional o de las mejores agencias de publicidad de España y preguntáis si hay algún exalumno de ESIC. Pues es difícil no encontrarlos, porque Doy fe, es verdad. la verdad él lo sabes y la verdad y eso lo confirmaremos también más adelante en la entrevista. Nuestros alumnos tienen las puertas abiertas en muchas empresas. Tenemos en nuestra bolsa de trabajo 3.000 empresas en toda España y claro, son desde multinacionales a startups, a agencias de marketing y publicidad, que es para nuestros alumnos de marketing y publicidad probablemente son como una multinacional. En los últimos años, claro, hemos pensado que también necesitamos tener empresas en el extranjero. Tenemos acuerdos, sobre todo en Latinoamérica, con algunas empresas para hacer ahí estudios o momentos de prácticas. Y claro, sobre todo para un alumno francés, para mejorar su español, muchas veces, ¿quién mejor de irse a Latinoamérica una temporada donde tiene la posibilidad de tener de cerca un mercado que seguramente es un mercado con muchas oportunidades? Al final España es el puente para Latinoamérica, donde hay 800 millones de hispanohablantes ahí y claro, esto es un punto de contacto muy importante. Por eso creo que cuando vienen a ESIC también se le abren estas puertas al mundo de la empresa de un continente con mucha potencialidad. Has hablado de bolsa de trabajo. Imagino que ESIC tiene bolsa de trabajo, pero un alumno, ¿a partir de qué momento o cómo puede acceder a esa bolsa? Nosotros, desde el tercer año, el alumno puede ponerse a buscar en la bolsa de trabajo. Pensamos que los 2 primeros años son años de formación muy delicados, pero en el tercer año los alumnos no tienen clases por la mañana porque están focalizadas a que ellos hagan prácticas desde el tercer año. Los alumnos que se van de Erasmus en el tercer año o de cualquier programa de intercambio pueden hacer también su práctica en el cuarto año. Como he bien dicho, son 300 horas como mínimo de prácticas, pero la verdad es que los alumnos en general en ESIC hacen dos prácticas porque están muy demandados como perfiles por las empresas y tenemos la media que cada uno hace dos prácticas. Nuestra bolsa de trabajo no se acaba en el momento que os graduáis. Hay un servicio también de carreras profesionales que en este momento ya os asesora cuando os graduáis a posicionaros en el mercado en España o en cualquier país donde tenéis las ganas de ir a hacer vuestra profesión. Y la verdad creo que ese asesoramiento es muy importante porque también en la comunidad de antiguos alumnos es donde podéis encontrar personas de referencia y como sabéis es muy importante cuando estás en una escuela de negocios hacer parte de una comunidad de antiguos alumnos.
A nivel ya de curso, ¿tenéis acuerdos con otras universidades o escuelas de negocios en Francia, por ejemplo, de referencia en Francia, que sabemos que hay escuelas muy importantes o incluso en otros países donde los alumnos pueden ir a hacer alguna estancia? Sí, yo creo que otro de nuestros pilares es justo son los intercambios internacionales. Francia es un país que es importante para la escuela de negocios, por eso nosotros tenemos también acuerdos con entre las top 10, entre SEC, Neoma, Grenoble École de Management, Esquema Business School, Toulouse Business School. Estas universidades tienen acuerdo de intercambio o de doble titulación de un semestre. Nuestros alumnos se pueden ir un semestre o un año entero a estas escuelas de negocios. Claro, digo Francia porque está dirigida a alumnos franceses, pero nosotros ofrecemos convenios en otros 46 países. Y claro, yo digo siempre, es una gran oportunidad irte a España y luego irte a otro país para hacer tu intercambio. Y estamos hablando de que cubrimos los cinco continentes. Y esto es importante porque los alumnos se pueden quedar en Europa, se pueden ir a Latinoamérica, que es un continente de verdad donde hay formación de alta calidad. Y también hay formación en Reino Unido, en Estados Unidos, en China, otro país que pensamos es importante, donde hay también programas de corta duración. Nuestros alumnos pueden hacer cada verano programas de corta duración de 15 días, donde pueden elegir algunas escuelas donde hacer 15 días de estos programas. Y esto lo pueden hacer desde el primer año. De intercambio se pueden ir desde el tercero. Aparte de la parte académica, yo creo que creáis también una comunidad a través de propuestas de actividades como deportivas, algunos eventos, teatro, ¿es así? Sí, la verdad que es así. MaseSIC es donde se rejuven todos estos eventos, que yo creo que la parte fundamental, MaseSIC nació como asociación para alumnos que querían hacer voluntariado. Voluntariado en proyectos tanto a nivel local y también en los veranos tenemos algunos programas de voluntariados en el sureste de Asia, en África y en Latinoamérica. Y estos programas son muy importantes para nuestros alumnos porque les desarrollan tanto como a nivel personal, tanto como a nivel profesional. Y yo creo que la verdad son experiencias únicas. Y luego, claro, hay también esta parte de ocio que nuestros alumnos nos demandan y es deporte, creo que es fundamental, sabéis que España es una referencia en el mundo de los deportes y claro, nuestra escuela también está muy cerca del mundo del deporte, tiene baloncesto, tiene voleibol, tiene fútbol, que Tenéis claro, equipos dentro de... sí, y también hay torneos entre diferentes equipos de nuestra escuela y la verdad que está genial porque le da muchas posibilidades a los alumnos de tener interacciones y bueno, teatro es también una buena manera de expresarse. Pensamos que nosotros somos es universidad que tiene diferentes valores y también nuestro valor principal es la diversidad y tenemos alumnos de diferentes perfiles más artísticos están más bienvenidos y creativos para participar en nuestra aula de teatro. Muy bien, y bueno, a nivel de metodología, habláis de una metodología que se llama Transformative Learning. ¿En qué consiste? Learning nace en un año disruptivo como ha sido el 2020. Sabemos todo lo que ha pasado y la verdad que yo no quiero volver sobre los temas, pero yo creo que el mundo de la educación se ha tenido que revolucionar completamente. Y yo en los años creo que nunca he visto un cambio tan fuerte en nuestro mundo y todos lo saben y probablemente también los alumnos que nos están escuchando de un día por otro han tenido que cambiar su manera de enfrentarse. Adaptación, Total, 100%. espíritu de adaptación. Y creemos que nosotros como institución educativa teníamos que ser el ejemplo de esta adaptación. Por eso Transformative Learning nace eso. Y sí, tiene una metodología que, como bien sabes, grupos reducidos, atención muy personalizada, atención. En las clases el profesor es un punto de referencia muy cercano, hay mucho trabajo de grupo.
¿Cómo puedes hacer eso en un momento donde muchas veces la presencialidad no es posible? Bueno, yo creo que Transformative Learning nace por eso, porque nosotros hacemos formación en remoto con nuestra metodología de base, y que es la posibilidad de conectarse desde cualquier sitio, desde tu casa, desde una cafetería, desde una biblioteca, y tener la interacción con tus compañeros que en este momento están en el campus. En el momento que pensamos que estamos, a veces es difícil respetar la presencialidad. Lo que hemos creado es crear subgrupos en nuestras clases, creando un sistema de rotación. A veces tú sigues en nuestro campus y a veces estás desde cualquier sitio. Es Transformative Learning, este campus infinito que te encuentras en el sitio. Y la verdad, esto nos está respetando las dinámicas que hemos creado. Nuestra tecnología ha mejorado con Transformative Learning, porque ahora la podemos impartir desde cualquier sitio. Al nivel de ayudas financieras, ¿existen alguna ayuda, beca para alumnos internacionales? Sí, yo creo que en los años nos hemos dado cuenta que una inversión, cuando un padre dice, quiero que mi hijo se vaya a estudiar en el extranjero, no es fácil, la verdad. Pensamos que a veces dices, ay, no sé cuánto voy a invertir. No os preocupéis, porque las universidades saben estas cosas. Y claro, ESIC ha empezado a hacer este programa de beca de ayuda a la movilidad internacional. Esta beca está sobre todo concentrada en ayudar la movilidad, que es alojamiento, estar aquí viviendo y cosas para ayudar a los padres. Y claro, es esta beca que es entre un 20 y un 25% de descuento sobre el fee. Pero ¿por qué es una beca de ayuda a movilidad internacional y no es un descuento? Porque es una beca que se puede renovar cada año, porque si el alumno aprueba todo el curso, la beca se renueva de manera automática. Esto es la verdad, una ayuda que yo creo que los padres de verdad nos agradecen, porque dicen, no me estás ayudando solo en el primer año, me estás ayudando en todo el recorrido. Y sobre todo nosotros agradecemos a alumnos que llegan al cuarto año con la beca, porque significa que son alumnos excelentes, porque han aprobado cada año todas Con sus... buena nota. La verdad es un prestigio, y la beca puede llegar hasta un 25% por alumnos con un expediente brillante. Y otras ayudas, bueno, la posibilidad de pagar en 9 mensualidades. Esto, la verdad, ayuda claro, sin ningún tipo de interés. Es así, ese sí que apuesta antes de todo para ayudar a las familias en esta inversión. Por eso yo creo que es una cosa que nosotros estamos muy cerca a las familias también, no solo a los alumnos. Nosotros entendemos que tenemos que estar cerca de las familias también cuando hacen una inversión así. Vale, me quiero apuntar a ESIC. ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Hasta cuándo? Bueno, yo siempre recomiendo cuando eres un alumno internacional, lo tienes que hacer el más pronto posible. Sabemos que septiembre es cuando empiezan las clases, pero no llegamos a un julio sin tener las cosas hechas. Y la verdad, yo siempre recomiendo, y yo he sido alumno internacional como vosotros, que espero que sois alumnos internacionales en cualquier institución. Pero yo siempre os recomiendo entre febrero y marzo. Son temporadas muy buenas porque podéis cerrar dos puntos importantes, que son, la primera parte es seguramente el proceso de admisión. Tenéis que superar un proceso de admisión. Eso, la verdad, que en ESIC, después que habéis tenido la admisión, después de las pruebas, quiero decir, tenéis la admisión en 72 horas como máximo. Y allí tendréis que hacer reserva de plaza y claro, pero allí empieza el otro tema importante, que es un poco la homologación, todos estos trámites burocráticos que tenéis que hacer. Yo por eso, la mejor manera es entre febrero, marzo, máximo abril, y mayo no, porque mayo es cuando hay el deadline de la fecha tope para aplicar a la beca para alumno internacional. Después de esta fecha, perdés una posibilidad muy importante. Por eso yo lo haría
todo antes para aseguraros de que, y sobre todo cuando tenés todo cerrado, ya podés pensar a una experiencia de venir a vivir a España, que es un país donde hay muy buena calidad de vida. Y siempre digo, es una gran oportunidad para el alumno, porque es verdad un país muy abierto donde, y también muy cercano a Francia en algunas cosas, que eso es una cosa positiva. Exacto. No hemos hablado de la localización ni de los campus que tenéis en Madrid, Valencia. ¿Dónde estáis más o menos localizados? En Madrid estamos localizados en Pozuelo de Alarcón. Es una ciudad muy cercana en el área metropolitana de Madrid, a solo 15 minutos del intercambiador de Moncloa, que en 15 minutos estás en el campus. El intercambiador de Moncloa es ya Madrid Centro, por eso es una gran oportunidad. Pero al mismo tiempo es una zona con muchas áreas verdes, y donde se puede, hay una calidad de la vida muy bonita. La verdad es que es un sitio es el sitio con la mayor renta de España, y sabes, es un tema muy importante a nivel de calidad de vida. En Valencia estamos cerca de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, que es el polo tecnológico y cultural de Valencia, y en una zona universitaria, y contamos también con residencia nuestra. Y en Barcelona estamos localizados en el barrio de Sarrià, otro barrio universitario, a solo 15 minutos del metro del centro de Barcelona. Además, el metro está a 2 minutos andando de nuestro campus de Barcelona. Por eso, es la verdad, son bien localizados, sobre todo son estructuras muy, como siempre me habláis también vosotros, muy estilo École de Commerce De de Francia. Francia, porque son estructuras no muy grandes, pero están muy focalizadas sobre el alumno, grupos reducidos, y esto creo que es un modelo que el alumno puede aprovechar muy bien. He visto que en Madrid estáis en preparación de un nuevo campus, una nueva sede. ¿Cómo va? ¿Y qué se va a hacer en esa nueva sede? Sí, esto creo que es un gran desafío, que estamos abriendo esta nueva sede, 3.000 metros cuadrados de nuevas instalaciones. La verdad, vamos a abrir un campus ecosostenible y que en el 2025 tiene un objetivo muy grande de ser without paper, claro, sin papel. Y claro, eso es la apuesta de SIC por el mundo de la sostenibilidad. La podéis ver ya desde Desde este las propias gran instalaciones. sí, porque y lo contamos de abrir este septiembre de 2021. Y allí albergará la parte de Business y Corporate Education. Vale. Es de verdad una grande apuesta que es la escuela en unos tiempos que no es fácil, pero apostamos. Está a 10 minutos andando, y tú lo sabes, de nuestras instalaciones, que se convertirán más grandes, más espacio para nuestros alumnos del área universitaria. Muy bien, ¿algún consejo que quieras dar a los alumnos que nos están escuchando ahora para preparar, digamos, su proyecto en España con vosotros en ESIC? Sí, yo me siento de decirle que sobre todo las personas que tienen claro que le gustan dos entornos, que es uno el creativo, el de marketing, que son dos entornos un entorno muy dinámico, y las personas que están muy enfocadas sobre las nuevas tecnologías en el mundo de los negocios, creo que sí que es la escuela que puede ser de verdad a tu caso, y día por día lo hemos demostrado. Podéis hablar con nuestros alumnos actuales y antiguos. Apostamos para estos valores y creemos que es una buena cosa para desde el primer día os vais a ver que en las clases estáis en el mundo también profesional, porque vais a tener profesores que trabajas en multinacionales, que tienen sus Ah, vale, no proyectos. son únicamente profesores, también son profesionales en activo. Sí, llevamos como un 50% de académicos con doctorado y un 50% de personas académicos que están en el mundo profesional. Esto, la verdad, es un claustro muy transversal, y muchos de ellos también, si han tenido doctorado, llevan años de experiencia. Tenemos una estadística que la mayoría de nuestro claustro lleva como mínimo 10 años de experiencia. Y si no son profesores que tienen experiencia empresarial, tienen su propia empresa. Y la verdad, eso te ayuda mucho. Yo creo que te ayuda a entender cómo va a ser el mundo
las dinámicas que vas a tener en tu entorno profesional. Por eso ahí sí que es una escuela donde quien tiene claro de estas cosas, ahí sí que os puede ayudar. Estáis bienvenidos. La verdad, si no lo tenéis claro en algunas cosas, que si tenéis diferencias entre marketing, en business, bueno, estamos abiertos a vosotros a asesoraros. Creo que tenemos experiencia para asesorar y ver si encajáis con estos perfiles que ofrecemos. Y si no encajáis, estáis lo mismo, bienvenidos, porque creemos que somos el mundo de la formación y sobre todo estamos aquí para ayudarnos. Y gracias a Frank España, ayudamos a muchos alumnos franceses cada año que tienen interés a venir a España. Para resumir, perfiles sigue un alumno cómo sabe que su escuela se sigue. Creo que es un alumno que le gusta primero, antes de todo, ser un global mindset. Tiene ese global mindset, no tiene miedo de transformarse, pero también tiene que tener unos valores, una ética profesional, una manera de ver las cosas muy general, pero también tiene que tener este espíritu de adaptación que el año pasado ha sido un gran desafío para todos. Yo creo que este es el alumno de SIC, una verdadera persona que no tiene miedo a enfrentarse a A desafíos. emprender, a adaptarse al mundo que cambia constantemente. Y Totalmente. como bien dices, tenemos el ejemplo de 2020 y seguro que seguirá cambiando a lo largo de los años. Pues muchísimas gracias, Giovanni. Gracias por acompañarnos hoy. Ya saben, bueno, si hay cualquier cosa, imagino que pueden contactar con vosotros o hacer preguntas a través de la página de Facebook de France España Educación, en la página del evento. Imagino que podrás seguir contestando las preguntas ahí. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias. Merci tout le monde pour votre participation à cet entretien qu'on a réalisé à l'université ESSIC, référence en marketing, je rappelle. Pour la suite, on se retrouve dans ce cas-là à 18h pour la participation de Madrid Easy, logement sur Madrid. Merci beaucoup, bonne soirée. Audio jungle.